Hey, ¿sabías que la H suena? Bueno, buenas noches. Pues muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz por conseguir esta décima victoria. Por conseguir seguir siendo un equipo que puede dar muchas emociones fuertes a nuestra afición. Y muy feliz porque volvemos a ganar en casa, que hacía mucho que no veníamos por aquí. Nos hemos hecho muchos viajes. Y nada, felicidad absoluta por conseguir el 10 del casillero, que la verdad es que queda muy bonito. A partir de ahí, bueno, el partido, hemos vuelto a hacer un partido muy serio en defensa en la primera parte, muy serio. Creo que el equipo tiene muy buenos mimbres para defender. Y no solo hablamos de Carlos y de Roma, que parece que son siempre los que atacamos en defensa. Creo que las líneas de paseo y de Devin han sido fantásticas, especialmente en la primera parte. El equipo, excepto alguna situación ahí, algún rebote ofensivo y algún pequeño error, hemos maniatado a un rival que viene de hacer 101 puntos la semana pasada y metiendo 17 triples. Todo eso hay que tenerlo en perspectiva para recogerlo y cuando nos vayan las cosas mal, recordarlo, porque esa es la clave del equipo. Si el equipo tiene ambición en defensa y quiere defender, es un equipo muy difícil de batir. Creo que ha sido una buena primera parte en ese sentido. Nos ha costado encontrar tiros liberados, nos ha costado encontrar situaciones del poste bajo con nuestros tres y los cuatro, nos han colapsado mucho y no hemos leído muy bien esas situaciones abiertas en las que podíamos haber encontrado algún tiro más liberado, ¿no? Yo creo que ese es un debe en el ataque del equipo. Habrá que analizar los sistemas que hemos planteado, especialmente en esa primera parte, a ver dónde nos hemos equivocado, ¿no? Porque a lo mejor también Yago y yo nos hemos equivocado, ¿no? Que seguro que alguna cosa veremos, ¿no? Luego en la segunda parte creo que el equipo ha vuelto a salir centrado, circulando mucho mejor el balón, encontrando situaciones más claras de tiros, encontrando bueno, un ritmo más, un juego más alegre, ¿no? Con más circulación del balón, con lo que nos ha faltado en la primera parte en general, ¿no? Ahí ha habido un momento, ya entrando en el cuarto cuarto, que ellos han subido mucho las líneas y no hemos sido capaces de gestionar eso, ¿no? No hemos sido capaces de bloquear bien, no hemos sido capaces de coger un mano a mano con cierta ventaja y nos han entrado un poco de dudas, ¿no? Hemos entrado ahí en un momento que fallaba alguien, se miraba a ver qué ha pasado, ¿no? Y creo que ahí el equipo se ha caído un poco, ¿no? Se ha caído un poco. Hemos dejado muchas canastas fáciles y hemos dejado de tirar, porque al final, aunque sea algo muy futbolero, pues hay que acabar los ataques, ¿no? Hay que acabar los sistemas, ¿no? Y no hemos sido capaces de terminarlo. Y eso ha propiciado canastas muy cómodas, tiros muy cómodos, y ahí nos ha entrado el miedo, ¿no? Otra vez miedo a ganar, el miedo a pensar que me voy a ir del partido otra vez, el miedo a responder a ese miedo con tiros precipitados. Pero al final el equipo tiene mucha garra, ¿no? Tiene mucho gen de identidad trabajadora, ¿no? De no rendirse, ¿no? Y al final hemos encontrado, como en otras ocasiones, un par de tiros liberados fantásticos de Devin. Hemos encontrado sentirnos cómodos en defensa, porque eso es la clave, una vez más. Han llegado a la última jugada y a pesar de algunos nervios que hemos tenido en ataque, en defensa el equipo se ve súper consistente. Hemos sido capaces de defender en la última jugada. Creo que debemos mirarnos un poquito el ombligo en ese sentido, ¿no? De decir, si cada vez que hacemos esto bien, cada vez que defendemos bien, somos capaces de encontrar buena disposición en ataque, tenemos que convencerlo y eso es parte de nuestro trabajo también, ¿no? Creo que ganar dos partidos a GBC es para estar muy contento, pero no queda más ahí de una anécdota y como les he dicho ahí, ¿no?
somos un equipo tan emotivo, que en eso se parece bastante a su entrenador, que queremos hacer tanto que a veces no nos damos cuenta de que hemos ganado otra en casa y que hay que disfrutarlas. Es que hay que disfrutarlas. Que si le saco algún comentario a alguno de los que hay ahí abajo de lo que decía de este equipo la gente al principio de temporada, pues a lo mejor, normal, ¿no? Cualquier análisis que se haga, ¿no? Pero es que hay que disfrutarla, y lo digo cada día, cada victoria, hay que disfrutarla. Tienen que disfrutarla esta noche, tienen que disfrutarla mañana por la mañana, tienen que disfrutarla mañana por la tarde, y pasado, Huesca. Huesca, 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 y GBC ya pasó. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias. El que Cáceres quiere baloncesto, decide dos.